Buen día a todas y todos los participantes a este diplomado en Derecho Procesal Electoral. A nombre del Senado de la República, a través del Centro de Capacitación e Información Permanente, damos la más cordial bienvenida al magistrado Rubén Jesús Lara Padrón, que nos dará el tema Procedimiento Especial Sancionador. Vamos a presentar a nuestro magistrado, que tiene un currículum muy amplio. Vamos a tratar de ser lo más ágiles posible. Su formación académica, él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser maestro en Derecho por el Programa General de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Obtuvo el diploma de Estudios Avanzados en Derecho Constitucional por el Programa General de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene un máster en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha, además de contar con las especialidades en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, y de alta formación en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos en la Universidad de Pisa. En su experiencia profesional, él ha ejercido como secretario auxiliar, secretario de Estudio y Cuenta y subsecretario general de Acuerdos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta en la Primera y Segunda Salas y Pleno, titular de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acción de Inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y desde julio de 2020 a la actualidad fue designado por el Senado de la República como magistrado de la Sala Regional Especializada y el 4 de agosto siguiente fue elegido presidente de dicho órgano jurisdiccional. Entre su actividad docente y académica, él es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 2005 y ha sido ponente en diversos cursos y conferencias de temas relacionados con el derecho constitucional y electoral. Nos honra mucho con su presencia, magistrado. A nombre de la maestra Cintia Murrieta Moreno, directora general del Centro de Capacitación e Información Permanente, le damos la más cordial bienvenida y sabemos que sus aportaciones van a ser muy valiosas para lo que ocupa este diploma. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenos días. ¿Está bien si me quito el burócrata? Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco mucho la posibilidad de estar en este diplomado, la posibilidad de participar y de platicar con ustedes el día de hoy en relación con un tema que me parece puede resultar de interés y sobre todo estoy seguro que es muy importante, porque es el procedimiento, este procedimiento especial sancionador es el procedimiento a través del cual se desarrolla o se perfila, digamos, el modelo de comunicación política que hay en el país. Esto implica que es el mecanismo a través del cual se establecen los límites a la libertad de expresión, que es tan necesaria para todos los actores políticos. Me refiero no solo a quienes ocupan o pretenden ocupar algún cargo público, sino también a quienes participan en los procesos electorales, que necesitan en esta dimensión de recibir información, contar con todos los elementos que son necesarios, que son indispensables para tomar una decisión que sea informada al momento de emitir su voto. Entonces, además, este procedimiento y el trabajo de la sala pues ha tenido una nueva configuración muy marcada en este sexenio a partir de estas nuevas figuras que hay en este modelo de comunicación, como por ejemplo las mañaneras también los ejercicios que se están desarrollando por primera vez de participación ciudadana, como son la consulta popular y la revocación de mandato. Entonces, bueno, hemos generado un nuevo modelo y una nueva lógica, digamos, para establecer esta comunicación, insisto, dentro de los procesos electorales y fuera de ellos en la participación que pueden tener los actores políticos, ¿no? Tengo que decir que no solamente me honra poder estar en el Senado, insisto, en este diplomado con ustedes, sino que además tiene para mí una significación especial, porque como escucharon ahorita, pues yo fui designado en 2020, lo que quiere decir que fui designado por este Senado. Entonces, pues siempre es grato, ¿no?, corresponder un poco a esta posibilidad profesional que me dieron al haberme elegido, ¿no? Quiero decirles que un poco la idea de mi presentación pues es caminar y desarrollar algunos aspectos medulares de este procedimiento especial. Un poco platicaría cómo surgió, un poco platicaría cuáles fueron las cuestiones iniciales, también desde luego cómo está estructurado al día de hoy, cuáles son los sujetos sancionados, cuáles son las competencias que se han ido desarrollando a lo largo de los años por parte del Tribunal y de la Sala Especializada en relación con este procedimiento, y aprovechando también el foro y a propósito de que estamos inmersos en una propuesta de reforma constitucional que me parece importante, también hacer algunas sugerencias o aportaciones de aspectos que creo
que deben tomarse en cuenta para efecto de configurar un procedimiento especial que sea completo y que sea sobre todo útil y aplicable a la nueva realidad que estamos viviendo. Y esto lo quiero explicar a partir de una primera idea que señalaría relacionada con que es una, como lo vamos a platicar más adelante, el procedimiento especial está regido por una legislación desarrollada en 2007 con la intención de regular los medios de comunicación que en ese momento eran los relevantes, particularmente radio y televisión, cuando hoy estamos viviendo en una era totalmente diferente, marcada sobre todo por la influencia determinante de las redes sociales, que se han vuelto el nuevo camino, la nueva ruta a partir de las cuales se genera esta comunicación en el ámbito político electoral, ¿no? Entonces, un poco esta sería la idea que quisiera platicar, o la lógica de desarrollo que quisiera tener en las dos sesiones que vamos a compartir. Y lo que les quisiera pedir de una vez, me han dicho que es un grupo participativo, pues yo les pediría que realmente tuviéramos este diálogo, ¿no? Más que una plática que sea de una sola dirección, pues que haya un diálogo pues para lograr que haya pues realmente una también un conocimiento, digamos, de ida y vuelta, ¿no? Entonces, si están de acuerdo, si están un poco en esta lógica de la exposición, yo quisiera comenzar platicándoles un poco la razón de ser del procedimiento especial sancionador, ¿no? A ver, un poco como ya les comentaba, este procedimiento especial sancionador está encaminado o está dirigido a garantizar que el modelo de comunicación política se desarrolle en términos, digamos, sanos para efectos de la democracia, sanos para efectos de la participación política electoral, sanos para efecto de que haya un diálogo real entre las personas que participan de manera activa en los procesos, es decir, quienes aspiran a ocupar un cargo público, y también las personas que participan de manera pasiva, esto es, las personas que van a tomar la decisión de quién, de qué sujetos o qué personas van a ocupar estos cargos, insisto, ¿no? Para que haya esta salud en el sistema, es necesario establecer algunas modulaciones relacionadas con la libertad de expresión. Y aquí empiezan ya, digamos, desde aquí de salida tenemos ya alguna situación que resulta relevante para efecto… Muchas gracias. Muchas gracias. Para efecto de determinar la potencia o el impacto que tiene este procedimiento para la vida política electoral del país. A ver, cuando hablamos de libertad de expresión, voy a decir primero una obviedad, estamos hablando de un derecho humano. Cuando hablamos de un derecho humano, entonces estamos planteando la existencia, digamos, de una disposición que se genera o que se desarrolla en términos de principios, ¿no? A ver, me voy un poquito más atrás y hago una cuestión más básica, pero solo para fijar un punto que quiero desarrollar. Ustedes saben que la Constitución que nos rige es este ordenamiento jurídico que todos hemos repetido constantemente, supremo, fundamental y fundamentador, ¿no?, del sistema normativo del país. Esto implica por lo menos que la Constitución tiene dos elementos o dos características que son fundamentales, ¿no?, para efecto de tener estas características o esta posición en el sistema normativo. Primero, tiene un origen soberano, ¿no?, aunque sea por una, digamos, ficción técnica, ¿no?, la existencia de una asamblea constituyente que es la que lleva a cabo, digamos, el trabajo de determinar cuáles son los aspectos relevantes que van a quedar en el contenido constitucional. Esta es la parte formal, pero digamos la parte teórica y la parte doctrinal implica que hay un poder anterior a este poder constituyente, un poder soberano, un poder de decisión jurídica política, que en términos de la propia Constitución recae en el pueblo y que es quien encarga o que el que encarga, ¿no?, que los integrantes de esta Asamblea Constituyente fijen los parámetros normativos que correspondan. Entonces, tiene un origen soberano, pero también tiene un contenido especialmente relevante. Y este contenido especialmente relevante está formado por las decisiones políticas fundamentales de cualquier pueblo. Y estas decisiones políticas fundamentales del pueblo son, lo sabemos todas y todos, básicamente dos, ¿no?, los derechos humanos y la división de poderes. Esto no es algo nuevo, esto viene desde la Constitución, desde la Declaración, perdón, Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, artículo 16, que habla de los elementos que debe tener este texto constitucional y que son básicamente estos. ¿Qué es lo relevante de estos elementos? Que a través de ellos se limita el poder. Lo que hace una Constitución, también lo sabemos todas y todos, es limitar el poder. En un primer aspecto, es una limitación, digamos, en el ejercicio respecto de las personas,
y en el otro aspecto, en el segundo contenido, en la parte orgánica o en la división de poderes, son límites al poder en relación con su ejercicio, ¿no? ¿Qué aspectos, qué competencias, qué atribuciones son las que corresponden a cada uno de los poderes que se puedan desarrollar para efecto de que en esta relación de coordinación de funciones, pues puede existir un funcionamiento ordinario, armónico, ¿no?, de lo que es la, la función y el desarrollo del Estado. Bueno, estas dos ideas, la división de poderes y los derechos humanos, se desarrollan normativamente a partir de dos o de dos formas diferentes, digamos, con dos construcciones normativas diferentes. Tenemos por un lado las reglas y tenemos por otro lado los principios. Las reglas son estas construcciones normativas que implican una conducta específica y una consecuencia particular para esa conducta, lo que significa que cada vez que se desarrolla esa conducta se va a generar siempre la misma consecuencia. Si yo robo, me voy a la cárcel, ¿no? Si yo cometo determinada conducta, entonces, insisto, hay un resultado esperado, hay un resultado que siempre se va a presentar cuando se lleve a cabo, ¿no?, esta acción concreta y específica. En el caso de los principios, la construcción es distinta, la construcción es general, la construcción es amplia. ¿Por qué? Porque los principios entrañan valores. ¿Qué valores? Pues los valores relevantes para una sociedad. ¿Cuáles son las normas que, digamos, están compuestas de esta forma o en esta forma de principios? Los derechos humanos. Y esto implica que tenemos construcciones amplias que después se tienen que ir aterrizando o se tienen que ir concretando en cada caso específico, ¿no? Entonces, una construcción amplia, una construcción de principios sería, por ejemplo, todos tenemos libertad de tránsito o todos tenemos derecho a la educación. Es así de abierto, ¿no? Lo que pasa es que después estos principios, insisto, que además tienen el mismo valor, tienen el mismo nivel, tienen el mismo peso, no hay una jerarquía entre ellos, pueden de pronto desplazarse mediante actuación, desde luego, del Poder Judicial, haciendo ejercicios de ponderación, pero en principio valen exactamente lo mismo, tienen que ir concretándose, como decía, en cada supuesto específico en el que vayan desarrollándose. Para efectos de lo que estamos platicando, yo me enfocaría rápidamente en la libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión implica, digamos, dos dimensiones y una finalidad específica. Las dimensiones serían, por un lado, de quien emite, ¿no?, alguna opinión o alguna idea, ¿no?, en ejercicio de esta libertad. No solamente es la posibilidad de decir lo que se piensa, sino incluso de socializarlo, de ponerlo a disposición de los demás. Esta sería una primera dimensión. La segunda dimensión implicaría que las personas, también en ejercicio de esta libertad de expresión, tienen la posibilidad de recabar la información que estimen relevante, ¿no? O sea, de todo el universo de opiniones que hay, yo puedo acudir a aquellas que crea que son más importantes o que coinciden más con mi forma de ser, de pensar o de actuar, y de esta forma, digamos, cierro el círculo para efectos de del ejercicio de este derecho, de esta libertad de expresión. Y les decía que además hay una finalidad, y esta finalidad no podemos desligarla, hay una finalidad social dentro de la libertad de expresión. Y esta finalidad social implica que estos contenidos que voy a desarrollar o que voy a difundir, pues deben tener, desde luego, algún elemento de veracidad, no necesariamente es el mismo elemento en todos los casos, ¿no?, pero algún elemento de veracidad. No debo, en principio, porque esto implicaría un límite, decir alguna cuestión que sea falsa, perdón, debe tener entonces algún elemento de veracidad para efecto de que resulte pertinente para la sociedad que va a recibir este elemento, ¿sí?, o esta información. Digamos, estas tres ideas básicas son importantes tenerlas presentes para efecto de ir aterrizando lo que es la libertad de expresión en cada caso o en cada aspecto en el que se va a desarrollar. No los voy a abordar todos, pero voy a poner un par de ejemplos solamente para ver cómo el mismo derecho se va aterrizando de formas distintas dependiendo del espacio en el que lo utilicemos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un primer nivel, la libertad de expresión que existe entre ustedes y yo, ¿no? Como particulares, como sujetos individuales, podemos decirnos prácticamente lo que queramos a partir de una relación que se establece de igual a igual, en donde no hay una función específica que se persiga en ejercicio de este derecho, y en esta lógica los límites que existen al ejercicio de esta libertad están prácticamente diluidos en su totalidad. Esto quiere decir, nos podemos decir prácticamente todo,
siempre y cuando pues, no haya, desde luego, alguna falta de respeto, no vea estos límites que son más naturales en una relación entre particulares. Pero este mismo derecho de libertad de expresión, por ejemplo, aun cuando sea entre particulares, adquiere matices distintos o lógicas diferentes si se ejerce, por ejemplo, entre periodistas, ¿no? Hay un caso que se resolvió en la Corte, en donde un periodista emite una nota o publica una nota relacionada con el ejercicio de un funcionario, del cargo público de un funcionario, en donde evidentemente genera una crítica a la labor que estaba llevando a cabo, y en respuesta a esta nota, un periodista de otro periódico, digamos de un periódico de la competencia, emite una nota contestando esta primera, diciendo que la información es falsa y en algún momento señalando o metiéndose, digamos, con la orientación sexual del periodista que publica la primera nota. Estamos desde luego en una lógica entre particulares, también, así como platicaba en el primer ejemplo entre nosotros. Nada más que aquí hay una función social de la libertad de expresión, porque es en uso del ejercicio periodístico. Entonces, los matices o los límites que se van adquiriendo son distintos. ¿Qué es lo que resuelve la Corte en este caso? Que si bien la libertad de expresión es amplísima y en el ejercicio periodístico es mucho más amplia, la información que se emita tiene que ser pertinente. Esto quiere decir, desde luego, que no se puede decir cualquier cosa, que la crítica del segundo periodista era bien recibida por cuanto hacía a la nota y al contenido de la nota, pero que esta idea de la orientación sexual, que no tenía que ver con el primer mensaje emitido, rebasaba estos límites a la libertad de expresión y por lo tanto era, digamos, reprochable, violentaba los derechos humanos del primer periodista y debía modificarse, ¿no? Entonces, insisto, aun cuando es un ejercicio entre particulares, por la lógica de la función que llevan a cabo y por la dimensión que persigue esta libertad de expresión, pues estamos en una función absolutamente distinta que requiere ser orientada, limitada o direccionada, digamos, en una forma diferente a la que podría ser entre nosotros, ¿no? Segundo nivel del mismo derecho. Vamos a platicar de un tercer caso, ¿no? Por ejemplo, la libertad de expresión emitida otra vez por un periodista, pero ahora en relación con funcionarios públicos, ¿no? Este caso es también real. Hay un par de periodistas de algún periódico de circulación no tan grande que emiten una nota en donde critican la función de una magistrada que era en algún momento presidenta del entonces Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, la nota básicamente lo que decía es que esta magistrada utilizó dinero público para modificar su oficina y construir baño en el que había colocado un jacuzzi, que desde luego pues, no tenía en principio y en la lógica de los periodistas ninguna relación con la función que llevaba a cabo y que se había hecho desde luego mediante la utilización de recursos públicos, ¿no? La magistrada se enojó por la publicación de esta nota y entonces presenta una demanda por daño moral en la cual solicita una serie de medidas de reparación importantes en contra de estos periodistas, la publicación, por ejemplo, de una disculpa pública y de un extracto de la sentencia en un periódico de circulación nacional, el pago de una cantidad importante de dinero como reparación del daño y casi casi la quema de los periodistas en leña verde en la plaza pública, ¿no? Este asunto, que además fue condenado o se condena a los periodistas en la primera instancia, en la instancia local, se va en amparo ante un tribunal colegiado, emite la Corte o determina la Corte ejercer su facultad de atracción y entonces cuando conoce del asunto, haciendo eco de criterios de la Corte Interamericana, resuelve que cuando hay una crítica, bueno, primero digamos que los funcionarios públicos deben soportar con mayor intensidad las críticas a la función porque están obligados en términos de transparencia y rendición de cuentas, estar sometidos, ¿no?, a un escrutinio muy estricto por parte de la ciudadanía. Esa sería una primera idea. Y en una segunda idea, ¿no?, la Corte dice que un periodista, para que pueda ser limitado en este ejercicio de libertad de expresión, tendría que acreditarse un elemento que se llama la real malicia, a partir del cual debe comprobarse que se emitió la publicación a sabiendas de que lo que se estaba diciendo era falso, ¿no?, y que se hizo con el ánimo de afectar a la primera persona. O sea, digamos, se establecen elementos que, si me permiten decirlo de esta manera, son difíciles de acreditar
con la idea de favorecer o de garantizar este ejercicio amplio de la libertad de expresión. Desde luego, en este ejemplo que les estoy poniendo, el amparo se concedió, ¿no? Y se justificó la existencia o la corrección, digamos, de la información publicada en estas notas. Tenemos el mismo derecho en tres escenarios distintos que adquiere alcances diferentes dependiendo de las particularidades, ¿no? que cada uno de estos niveles o de estos escenarios presenta. El cuarto, al que me quiero referir y que ya es para entrar en materia de lo que vamos a platicar, desde luego es en la materia político-electoral. En la materia político-electoral, si me dejan decirlo de esta forma, lo que se permite es que los contendientes se den hasta con la cubeta, ¿no? Esto tiene una lógica. La lógica es que las personas que van a votar, quienes tienen esta posibilidad de decidir quién va a ocupar algún cargo público, cuenten con todos los elementos necesarios para tomar una decisión informada, para tomar una decisión consciente, para tomar una decisión con todos aquellos, pues perdón que insiste en la idea, elementos que resulten indispensables, ¿no? Para que pueda ser una decisión, insisto, objetiva y racional, ¿no? Nada más que esta idea de que de que se den con la cubeta y de que se pueda decir prácticamente todo, ha ido con el paso del tiempo adquiriendo algunos matices o algunas consideraciones y límites, ¿no? Que es a partir de los cuales se funciona, hoy en día, o se ejerce hoy en día este derecho en el ámbito político electoral. Y estos límites surgen concretamente del proceso electoral 2006, ¿no? ¿Qué es lo que había antes del proceso electoral 2006? Una libertad absoluta. Libertad, por ejemplo, de contratación en medios como la radio y la televisión, ¿no? Lo que implicaba que cualquier sujeto que tuviera las posibilidades para acceder a estos medios pudiera contratar propaganda en la que se hablara a favor o en contra de alguna opción política. Entonces, libertad de acceso para todas las personas que tuvieran la posibilidad, insisto, de llegar a un medio de esta naturaleza. Libertad de contenidos. Se podía decir prácticamente lo que fuera. No había ningún límite, no había ninguna restricción. Se podía hablar abiertamente desde sujetos, insisto, que no estaban participando de manera directa en el proceso a favor o en contra de algún candidato o de alguna opción política. Y aquí, claro, viene, ahorita lo voy a comentar con más detalle, viene esta expresión que es la que da origen al procedimiento especial sancionador, que se refiere en donde un partido político se refiere a un candidato específico como un peligro para México, ¿no? Esto es el detonante de todo este procedimiento. Pero entonces había esta libertad absoluta de contratación y de contenidos, lo que implicaba desde luego que hubiera una diferencia entre las posibilidades reales de los candidatos y las candidatas que participaban en los procesos. Porque quien tuviera esta posibilidad de acceder a medios, pues tenía en principio una ventaja relevante en relación con las personas que no tuvieran la posibilidad de pagar o de llegar a estos medios de comunicación. Y para justificar este punto concreto, quisiera, si me dejan, porque va a sonar un poco trivial, pero me parece que es una forma fácil de ejemplificar esto, ponerles un ejemplo, yo sé que ustedes lo saben, pero déjenme se los platico, un ejemplo de la relevancia y la penetración que tiene la radio y la televisión, o que tenía en esta etapa la radio y la televisión. Es un ejemplo que construiría a partir de dos elementos diferentes, ¿no? La primera historia o la primera idea tiene que ver con algo que me pasó cuando yo estudiaba Derecho en la facultad. Tenía un maestro de una clase, me acuerdo perfecto, que se llamaba Sistemas Políticos Mexicanos, que nos decía que era muy importante entender el papel o el nivel de influencia de los factores reales de poder en la construcción de la sociedad y de la ideología y del debate público, ¿no? Y entonces nos dejaba como tarea revisar todas las noches o ver todas las noches el noticiero, y nos pedía que pusiéramos especial atención en la noticia con la cual se abría el noticiero principal, ¿no? Era el del Canal 2 a las 10 de la noche, el noticiero principal, cuál era la primera noticia, para luego ver cómo esa noticia podía impactar o no en el resto del funcionamiento, digamos, de la sociedad al día siguiente, ¿no?
Y entonces, tengo muy presente una noticia, de repente, no sé si alguien se acuerda, de un japonés, una persona, un hombre japonés, que de repente llegó al aeropuerto, que se bajó del avión, que se quedó en la terminal, un poco, no sé si han visto esta película de Tom Hanks, que se llama La Terminal, es esta misma idea, ¿no? Se baja en la terminal, no habla con nadie, no tenía, no sale de ahí, no tenía pasaje para irse a algún otro lado, comía lo que quedaba en las mesas estas del servicio rápido, ¿no? En fin, una persona bastante curiosa, ¿no? Y entonces la primera nota del noticiero durante una semana fue la historia del japonés. Y esto provocó que luego toda la gente que fuera al aeropuerto iba a buscar al japonés, que se volvió una figura pública con las que las personas se tomaban fotografías, ¿no? Porque le dio, digamos, su presencia en el medio noticioso le dio esta relevancia, digamos, para efectos sociales. Esta sería una primera idea que voy a completar con esta otra. Miren, mi familia es de Yucatán, ¿no? Entonces, yo todos los diciembres me voy a verlos a Mérida, hago un viaje por carretera, me voy por el lado de Ciudad del Carmen y atravieso un pueblo que se llama Atasta, ¿sí? En Atasta, Atasta no sé si lo conocen, pero es un pueblo que de verdad es como una tripa, o sea, es una carretera de dos carriles, uno de ida y uno de vuelta, son 13 kilómetros. Junto a estos carriles hay casas, atrás de estas casas, de los dos lados hay agua, ¿no? Yo nunca he visto, no digo que no haya, pero nunca he visto una biblioteca, nunca he visto una escuela, nunca he visto una cancha de fútbol o de básquetbol, pero siempre que paso por Atasta veo que todas las casas tienen antenas de televisión, de todos los servicios que se puedan imaginar, ¿no? Todas las casas, se los aseguro, tienen servicios de televisión. Bueno, ahorita regreso a Atasta. Paso por este pueblo, llego a Mérida finalmente y aquí tengo que confesar, no sé si esto es algo que me deba dar orgullo o no, pero finalmente esto es lo que es, ¿no? Como si fuera un grupo de ayuda. Soy Rubén y soy fanático de las telenovelas. Lo reconozco abiertamente, siempre he sido fanático de las telenovelas. ¿Por qué? Por mi abuela. Mi abuela se sentaba a ver las telenovelas en el hall de su casa, desde las 5 de la tarde hasta la última, que creo que terminaba a las 10 de la noche, desde luego la última era la más importante. Para que se den una idea desde cuándo soy fanático de las telenovelas, ¿no? Mi abuela veía estos programas con la nana de mi papá, una señora que se llamaba Doña Jos, que claramente ya murió, ¿no? Entonces, se sentaban toda la tarde a ver las novelas. Y cuando terminaba, ¿no?, se persignaban. Cuando le iba bien a la protagonista de la novela, se persignaban dando gracias porque le había ido bien. Cuando le había ido mal, se persignaban pidiendo que al siguiente capítulo le fuera bien, ¿no? Entonces, ya sea María del Barrio, del Mar o la que fuera, ¿no?, siempre tenía una oración de parte de mi abuela y de la nana de mi papá. Y todo el día siguiente, la plática en la mesa tenía que ver con el capítulo de la telenovela, ¿sí?, en Mérida. Piensen ustedes esto reproducido a Atasta, por eso les ponía este ejemplo. Yo no sé si realmente, insisto, hay escuela o no hay escuela, en fin, pero les aseguro que hay televisión, ¿no? Entonces, ¿cómo era el impacto? O sea, son ejemplos muy burdos y me disculpo por ello, pero solo es con intención de poner como gráficamente lo que quiero decir, ¿no? ¿Cómo sería el impacto de un programa, ¿no?, de un programa que veía toda la gente, que generaba una idea específica y que luego esta idea concreta se quedaba en el imaginario de la población, que le iba repitiendo, que le iba reproduciendo, que le iba platicando, que la iba compartiendo, ¿no?, y que de esta forma colocaba dentro del ámbito social general pues un punto de vista relacionado con algún tema específico, ¿no? Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque, insisto, en el proceso 2006 lo que teníamos era una libertad amplísima. Y entonces vienen empresarios que tenían la posibilidad de hacerlo y empiezan a poner propaganda, ¿no?, a favor o en contra de alguna opción política, ¿no?, que la recibía en esta lógica que les acabo de comentar. Y entonces hay anuncios, a lo mejor alguien se acuerda de este proceso 2006, hay anuncios en donde, por ejemplo, aparece un niño sentado en una escalera, viendo un billete de 20 pesos, muy contento, ¿no?, y de repente una voz en off se escucha y le dice: oye, ¿qué dirías o qué pensarías
si yo te dijera que este billete de 20 pesos va a dejar de valer? Y el niño, un poco sorprendido y confundido, le dice, no, no es cierto, estás jugando, ¿verdad? Y al final venía, o se decía, algún mensaje relacionado con que se pensara bien por quién se iba a votar, porque los efectos, digamos, de un voto equivocado, ¿no?, entre comillas, podría impactar de manera negativa, pues, en esta cuestión económica. Pero también hay algún anuncio, como este que les platicaba, en donde una opción política dice que uno de los candidatos resulta un peligro para México, y lo empieza a igualar con otros líderes, no son populares, populistas más bien, que estaban en América Latina, ¿no?, y también con algunos líderes de ideologías extremas, como Hitler, en fin, ¿no? Y esto es lo que se empieza a repetir en este bombardeo habitual que tenemos durante las campañas, que si hoy que está limitado es excesivo, en este momento que, insisto, no había controles y no había límites, era todavía mayor, ¿no? Entonces, el partido y el candidato que se sienten afectados por este mensaje y por esta comparación, presentan ante el entonces Instituto Federal Electoral un procedimiento sancionador, y en ese momento solamente existía el procedimiento ordinario sancionador, ¿no? Y entonces lo que solicitan es que se establezca como una medida cautelar el retiro de este promocional del aire, ¿no?, hasta en tanto se resolviera si se ajustaba o no a los límites de la libertad de expresión. Y además solicitan que se resuelva el asunto de manera urgente y de manera prioritaria, porque el impacto, otra vez, ¿no?, lo que estamos platicando, el impacto que este mensaje podía tener en la población eventualmente sería determinante para efecto del resultado de la elección. ¿Y el IFE qué hace? Le responde este candidato que no tenía competencia para acoger las pretensiones que le estaba planteando, lo cual era cierto. En ese momento no había medidas cautelares, en ese momento no había procedimientos abreviados, los procedimientos ordinarios que se sustanciaban, digamos, y que luego podían ser reclamados vía recurso de apelación, tardaban muchísimo tiempo en resolverse, ¿no? Y con esta respuesta, con esta negativa, este partido o esta coalición, porque era una coalición afectada, va ante el Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral revisa el caso y le dice al INE, ¿sabes qué? Sí tienes competencias. No son competencias explícitas, pero son competencias que derivan de los principios que están en la Constitución y que te obligan a garantizar la certeza, la legalidad, en fin, todos los principios que son los que rigen la materia electoral. Entonces, sí debes resolver, sí debes tomar en cuenta la medida que te están pidiendo que tomes, y esto lo puedes o lo debes hacer a través de un procedimiento que se llamó en ese entonces procedimiento abreviado, ¿no?, de resolución de este tipo de impugnaciones. Era un procedimiento muy rápido, era un procedimiento que normativo, bueno, que jurisprudencialmente, porque así es como surge, se tramitaba y se resolvía en 6 días, ¿no?, y que además se garantizaban los derechos del debido proceso, ¿no? Se permitía, desde luego, que las partes acudieran, se pronunciaran, emitieran pruebas, pero todo esto muy rápido, con la finalidad, insisto, de evitar que un mensaje incorrecto pudiera influir de manera negativa dentro del proceso electoral. Y entonces este procedimiento se establece por primera vez en este recurso de apelación que está ahí marcado, el RAP 17 de 2006, luego se amplía o se fija en dos recursos de apelación más, y se fija o bueno, esto es un poco lo que ya les contaba de qué es lo que se resolvió. Este criterio se repite en estos otros dos procedimientos que están ahí, 31 y 34 de 2006, y de esta manera se establece una jurisprudencia. Yo, si quieren, les dejo la presentación, para que no estén batallando con las fotos y eso. La presentación ya la tiene Fabiola, entonces con todo gusto la pueden usar. Entonces, 31 y 34 de 2006, y se emite jurisprudencia. Acuérdense ustedes que en materia electoral 3 sentencias en el mismo sentido generan jurisprudencia, a diferencia del amparo, ¿no? Y se vuelve un criterio obligatorio. Y este criterio obligatorio se retoma en la reforma constitucional de 2007.
En esta reforma constitucional, todo este, digamos, descontrol que existía en relación con los medios de comunicación empieza a tener algún orden, ¿no? Algún orden en relación, por ejemplo, con el acceso a estos medios de telecomunicación. Ya no es un acceso libre, ya no es un acceso que se permita a aquellas personas que puedan hacerlo, sino que los medios de comunicación y el acceso a esto se vuelve una prerrogativa de los partidos políticos, ustedes lo saben perfectamente bien, que va a ser administrada únicamente por el Instituto entonces Federal Electoral, que va a repartir estos tiempos en un porcentaje de manera igualitaria y en otro porcentaje de acuerdo con la votación o con la fuerza política que se hubiera obtenido en el proceso comicial correspondiente, y que va a tener un modelo además muy complicado en donde se tiene cierto tiempo fuera de los procesos, cierto tiempo dentro de los procesos, cierto tiempo cuando son procesos comiciales, ¿no? Un horario específico de transmisión de los promocionales, en fin, se crea todo un modelo de acceso a radio y televisión muy complejo, muy elaborado, y que se encarga como autoridad única, ¿no?, de administración de esta prerrogativa al Instituto Federal Electoral. Tenemos también el tema, bueno, ya decía, de la contratación que está prohibida, en fin, ¿no? Tenemos también prohibiciones relacionadas con los, digamos, con la libertad o límites establecidos a la libertad de expresión. Se fijan, por ejemplo, límites relacionados con los tiempos de la difusión de los mensajes. Se crea un modelo o un sistema dentro del cual los mensajes de los partidos políticos tienen que tener coincidencia, si me dejan decirlo así, con la etapa dentro de la cual se están pautando. O sea, se divide, digamos así en general, se divide el proceso electoral en tres etapas distintas: la etapa de precampaña, la etapa de intercampaña y la etapa de campaña electoral. Y en cada una de estas etapas, los contenidos de los promocionales deben estar relacionados con lo que se está, digamos, con lo que está en juego en esta etapa. Entonces, en la precampaña, por ejemplo, los mensajes tendrían y tenían en esta etapa que estar dirigidos a las personas que formaban parte de los partidos políticos, y la idea era posicionar a las distintas opciones políticas, ¿no?, frente a sus compañeros partidistas, para que ellos determinaran entre los distintos candidatos quién ocuparía la candidatura correspondiente. Imagínense la dificultad de esto, porque estamos hablando de radio y televisión. Entonces, no había forma de garantizar que estos mensajes solamente llegaran a los correligionarios, ¿no? Eran mensajes que se difundían en general y que entonces, en principio, claramente, bueno, como hasta hoy, claramente los recibían personas a las que, digámoslo así, no les interesaba el proceso interno que se estaba viviendo. ¿Cuál fue la solución que se encontró, por ejemplo, para esto? Poner algún cintillo en donde se dijera que los mensajes iban dirigidos específicamente a los miembros de la opción política correspondiente, ¿no? En la etapa de intercampañas, es decir, cuando no estamos ni en la precampaña ni en la campaña, cuando no está el proceso electivo, en estos espacios, digamos, intermedios, se podían pautar mensajes relacionados con críticas, con posiciones políticas, con ideologías partidistas, ¿no? Aspectos más generales y que definían, digamos, de alguna forma, la mentalidad o los intereses de las opciones políticas que estuvieran participando o que fueran a participar en un proceso comicial. Y en la campaña, pues claramente ya se estaban los mensajes dirigidos a obtener el respaldo popular, ¿no?, a que la gente votara por una opción política específica. Estas tres ideas iniciales, estos tres límites, digamos, temporales iniciales, fueron entonces generando una serie de conductas que no fueron previstas originalmente por el legislador y que desde luego fueron surgiendo en la práctica, ¿no? Los actos anticipados de campaña o los actos anticipados de precampaña. O sea, ¿cómo evitar que durante la etapa previa a este periodo que les digo, ¿no?, pudiera haber algún mensaje en el cual se posicionara indebidamente a una opción política y que transmitiera alguna idea relacionada con una etapa que todavía no habría, ¿no? Entonces surge esta nueva figura, este nuevo elemento
necesario de controlar, necesario de revisar e incluso de sancionar si fuera conveniente, si fuera, digamos, si se impusiera, ¿no? Vinculado con que no podías adelantarte a la etapa que estabas viviendo. Esto, manténganlo nada más presente, porque un poco más adelante les voy a hablar de que en este nuevo modelo político que tenemos, en donde ya hay reelección, ¿no? La etapa de precampaña o de actos anticipados de campaña, pues adquiere ya una fisonomía distinta, más particular y, no diría más compleja, pero digamos diferente a la que surge o a la que tenía, digamos, en el momento en el que surge, ¿no? También existen límites al contenido. Esta libertad que les decía de poder decir lo que se quisiera en el momento en el que se quisiera, pues empieza a limitarse, empiezan a establecer algunos topes o algunas barreras que no podían rebasarse. Por ejemplo, la calumnia, ¿no? No podías decir cualquier cosa. Si emitías algún comentario que implicara calumnia y en ese momento denigración también, ¿no? Entonces tu mensaje estaba equivocado y debía ser anulado, digamos, del proceso y sancionado en caso de que se hubiera pautado. ¿Por qué les decía que en ese momento la denigración? Porque cuando surge esta figura, ¿no? Regla, esta limitación, se establecen dos supuestos que son distintos. La calumnia, ¿no? La calumnia que implica la imputación de hechos o delitos falsos y que pretende influir en el proceso electoral, y la denigración que iba dirigida a instituciones, ¿no? Imagínense como si las instituciones fueran titulares de algún derecho, ¿no? Claramente se impugna ante la Corte el tipo que, la previsión normativa que incluía la denigración. La Corte la declara inconstitucional y ahí es cuando sale del marco normativo esta figura y se queda solamente la calumnia, ¿no? Sobre la calumnia voy a regresar un poquito más adelante, solamente estamos anunciando estos límites de contenido ahora, ¿no? También hay algún límite de contenido relacionado con la propaganda gubernamental. Desde el 2007 surge esta idea de que durante determinados periodos de tiempo, sobre todo los que están vinculados con las campañas, sobre todo los que están dirigidos en específico a la obtención del voto, no puede haber difusión de propaganda gubernamental. Propaganda gubernamental entendida como la mención de obras, la mención de logros, la mención de acciones de gobierno que se hayan generado, que hayan, digamos, ocasionado algún beneficio y que busquen no solamente la difusión, sino generar la simpatía en el electorado y la adhesión a una opción política a partir de los éxitos, digamos, o de las acciones que han llevado a cabo, ¿no? ¿Esto para qué? Para evitar que hubiera un piso disparejo, para evitar que las personas que estaban en el ejercicio del poder pudieran aprovechar esa posición, pudieran aprovechar los recursos de lo que contaban, los espacios amplios de acción que tenían frente a aquellas opciones de oposición que buscaban, digamos, derrotarlos en las urnas y que desde luego no tenían los mismos medios para competir, por lo menos en esta lógica. Entonces, desde entonces, 2007, surge esta prohibición de que desde el inicio de las campañas y hasta después o hasta el día de la jornada electoral haya difusión de propaganda gubernamental. Esta prohibición, como les adelantaba un poquito, les sugería hace un ratito de manera muy breve, ¿no? Ahora se replica en los procedimientos de participación ciudadana, concretamente en la consulta popular y la revocación de mandato, ¿no? Que es parte de lo que estamos viviendo de manera muy reciente. También dentro de estos límites de contenido, a partir de, además de propaganda gubernamental y de calumnia, está la promoción personalizada, ¿no? Otra vez, lo que se busca es generar condiciones de equidad, ¿no? Y lo que se busca es evitar que haya algún uso irregular de la función pública y de los recursos que trae aparejada esta función pública, perdón, en beneficio de alguna opción política específica, ¿no? Entonces, si tú estás en el cargo, te debes dedicar a trabajar. No debes dedicarte a decir todo lo que has hecho, lo bueno que eres, lo valioso que eres, lo importante que eres, porque esto te da una exposición, digamos, distinta y desde luego en condiciones de superioridad frente a cualquier otra opción política que puedas, con la que puedas eventualmente contender.
Esto no implica, de ninguna manera implica, y lo vamos a ver más adelante, que no puedas difundir obras de gobierno, que no puedas difundir acciones de gobierno. Lo que no puedes hacer es posicionar tu figura como una opción relevante, ¿no? Digamos, previo a un proceso comicial. Y esto tiene una repercusión importante, de una vez lo voy anotando, en esta etapa y en este modelo nuevo que estamos viviendo, en donde, insisto, la reelección ya es una figura presente a nivel legislativo, a nivel municipios, y esto obliga desde luego a los actores políticos y a las autoridades a tener un cuidado mayor en este momento en relación con todos estos límites que estamos platicando. Me enfoco concretamente a la promoción personalizada, porque no se busca, y esta idea quisiera dejarla apuntada desde ahora, no se busca de ninguna manera eliminar, ¿no?, o desaparecer las posibilidades reales que tienen los contendientes electorales, sino simplemente garantizar en la medida de lo posible el equilibrio entre las personas que participen en estos procesos, ¿no?, en estos comicios. Bueno, y aparte de estos límites que ya decía son de acceso a la prerrogativa y límites temporales de contenido, en fin, tenemos otros límites que se vuelven importantes y que tienen que ver con el uso de los recursos públicos. Ya los anunciaba un poco cuando hablaba de promoción personalizada, ¿no? ¿Qué es lo que se busca en la reforma de 2007? Que las personas que están en el poder no utilicen esta posición para obtener una ventaja en relación con sus contendientes. Porque claramente quien esté en el poder tiene toda una maquinaria, ¿no? Vamos a pensar en un secretario o secretaria de Estado, en fin, en alguna persona que ocupa un cargo público, tiene no solamente las posibilidades de decisión, ¿no?, para tomar o ejercer estas acciones de gobierno, sino también toda una maquinaria a partir de la cual recibe recursos públicos que deben estar dirigidos a funciones específicas y que no pueden utilizarse para supuestos contrarios, mucho menos para aquellos que tengan que ver con fines electorales, ya sea una promoción personal o para favorecer a alguna opción que sea afín a sus intereses o a sus ideas, ¿no? Entonces, un poco estos son los límites o los topes, ¿no?, las barreras que se establecen en esta reforma constitucional de 2007, que además formalizó, ¿no?, institucionalizó normativamente este procedimiento especial sancionador que les decía surgió en sede o en lógica jurisprudencial. Queda incluido en el texto constitucional, pero queda incluido en o con un modelo dentro del cual solamente entonces Federal Electoral era el encargado de conocerlo y de resolverlo, ¿sí? Todas las quejas que se presentaran en relación con estos límites, ¿no?, que no se respetaron, con estas conductas que acabo más o menos de señalar, eran puestos en conocimiento del Instituto Federal Electoral, que llevaba a cabo dos funciones específicas. Primero, integrar todo el expediente, ¿no?, reunir todos los elementos que fueran necesarios para emitir una decisión y finalmente emitir esta determinación dentro de la cual se estableciera si había alguna violación a la norma, alguna responsabilidad y cuál era la sanción que correspondiera a esta conducta. Era un procedimiento entonces de características netamente administrativas que iba dirigido de manera muy clara y muy contundente a garantizar principios constitucionales específicos, concretamente, ya les decía, neutralidad, imparcialidad y equidad, ¿no? Procedimiento netamente administrativo, reforma de 2007. Hay una siguiente reforma, la reforma constitucional de 2014, en la cual se establece el procedimiento como actualmente está configurado, y es en una etapa o en una forma híbrida. Es un procedimiento complejo, ahora les voy a ir señalando por qué, y estoy hablando solo de momento del procedimiento federal, en el que participa o sigue participando la autoridad administrativa, ahora el Instituto Nacional Electoral, pero también hay participación de la instancia jurisdiccional en dos niveles distintos. Participa la Sala Regional Especializada, que surge en esta reforma de 2014, somos la Sala
digamos, más joven del tribunal, que además somos muy curiosos porque somos una sala regional especializada, aunque tenemos jurisdicción nacional, ¿no? A diferencia de las otras que sí son salas regionales. Bueno, pero surge la sala especializada que tiene entonces competencia para resolver en el fondo los procedimientos especiales sancionadores, pero interviene también la sala superior para el caso de las medidas cautelares, ¿no? Ellos son los que resuelven en definitiva si deben concederse o no, y también conocen de las impugnaciones contra nuestras sentencias. Aquí voy apuntando desde ahora que todas nuestras sentencias son impugnables ante sala superior. Entonces, tenemos este procedimiento híbrido, que en principio, teóricamente, normativamente, debe desahogarse en 6 días. Ahora voy a platicarles por qué digo que en principio, ¿no? 6 días de los cuales 3 corresponden a la etapa de instrucción, ¿sí? 3 le corresponden al Instituto Nacional Electoral y 3 le corresponden a la sala especializada para resolver, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue haciendo el INE? Tramitar los asuntos, es decir, integrar los expedientes, garantizar que todas las constancias que resulten necesarias para emitir una resolución van a estar dentro del expediente para efecto de que la autoridad judicial pueda determinar lo que corresponda. Pero también tiene la posibilidad de emitir medidas cautelares todavía. ¿Qué son las medidas cautelares? Y perdón, si estoy siendo muy básico, con toda la confianza díganmelo, ¿sale? Para no parar en cosas que a lo mejor ustedes ya saben. ¿Qué son las medidas cautelares? Pues son estas medidas preventivas, ¿no? Que se toman con la finalidad de que la violación de derechos, digamos, continúe o eventualmente pueda dejar sin posibilidades reales de reparación a las personas que sufren el daño específico, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo al caso este que les decía que detonó todo este procedimiento, ¿no? La medida cautelar que se solicitaba en ese momento era que se dejara de transmitir ese promocional en tanto se resolvía si era legal o no, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Porque en lo que la autoridad determina o hace el estudio correspondiente, se limita o se detiene, ¿no?, el efecto que puede estar causando el mensaje que se está distribuyendo, ¿no? Entonces, en principio, un poco esa es la idea, que ahora les voy a platicar cuando les comente un poquito más adelante de cuál es la dimensión actual de este procedimiento. Estas medidas adquieren una dimensión distinta y un valor muy diferente, porque la sala dejó de ser una sala netamente administrativa para volverse una sala que tutela derechos humanos. Entre los derechos humanos que tutelamos está el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política por razón de género. Y entonces, claro, en todos los asuntos es fundamental, pero en asuntos que involucran una posible violación de esta naturaleza, las medidas resultan particularmente relevantes. Entonces, son dictadas, insisto, en un primer momento por el INE. Y puede darse el caso de que se impugnen, ya sea porque se dictaron o no se dictaron, y esta impugnación se presenta ante sala superior. Ahora se los voy a mostrar esquematizado, pero se los voy comentando como para tener esta idea de contexto de lo que es el procedimiento. Una vez que se dictan las medidas y que el expediente está totalmente integrado, pasa entonces a la sala especializada, que también tiene en principio 3 días para emitir la resolución correspondiente. ¿Por qué digo en principio? Porque existe la posibilidad de que el expediente no esté integrado y entonces se devuelva al INE para que haga mayores diligencias, ¿no? Y esto no solo rompe el plazo de los 6 días, sino que también desde luego interrumpe la lógica de resolución que tenemos, ¿no? Pero además, y se los voy a platicar, insisto, un poco más a detalle adelante, tenemos, digamos, en la práctica una serie de particularidades que normalmente nos impiden cumplir con esta previsión de los 6 días, aunque siempre, desde luego, se intenta que la resolución sea en el plazo más inmediato posible, ¿no? Emitida la resolución, vamos a pensar que ya no se necesitaron mayores diligencias, se emite la resolución correspondiente. Hay un recurso, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que se interpone contra las sentencias de la sala especializada, del cual conoce la sala superior y que ya resuelve entonces en definitiva cualquier violación que tenga que ver con este procedimiento especial sancionador y estas conductas que más o menos les he ido platicando. Bueno, si ustedes se fijan en la lámina, plantea 2 situaciones distintas, ¿no? Digamos, un procedimiento a nivel federal y luego abre la posibilidad de un procedimiento local.
más que posibilidad, es una exigencia. La reforma de 2014 estableció que todas las instancias normativas estatales deben desarrollar también un procedimiento especial sancionador para regular aquellos aspectos del modelo de comunicación política que le correspondan en concreto a los estados. O sea, a nivel, un poco lo que les decía, ¿no? Todo lo que es radio y televisión le corresponde al hoy Instituto Nacional Electoral. Entonces, todo lo que es radio y televisión en cualquier proceso, sea federal o local, nos toca a nosotros. Pero hay otras conductas, por ejemplo, propaganda electoral, cómo está confeccionada, que puede tener un impacto solamente al interior de un estado o de un municipio específico, y en ese supuesto no conoce la sala vía procedimiento especial sancionador, sino que conoce cada una, digamos, cada una de las instancias de este procedimiento que han sido creadas a nivel estatal. ¿Por qué digo cada una de las instancias? Porque el modelo que tenemos, este modelo mixto del que les he hablado, instancia administrativa y judicial, si bien se replica en la mayoría de los estados, en la enorme mayoría de los estados, no es único. Hay 4 estados, si no mal recuerdo, que tienen todavía un modelo de procedimiento especial sancionador que es sancionado, o sea, tramitado y sancionado por la autoridad administrativa, ¿no? Entonces, son modelos distintos, todavía tenemos modelos distintos, que, insisto, tienen dentro de esta división de competencias, o generan dentro de esta división de competencias, la posibilidad de que al interior de los estados se conozca de ciertas conductas vinculadas en específico con este espacio territorial y que puedan afectar el modelo de comunicación política. ¿Cuál es la complicación adicional que surge a estos, entonces, 33 modelos distintos de procedimientos especiales sancionadores? Que las resoluciones de los tribunales locales, ¿no?, o de los institutos locales vinculadas con los procedimientos especiales sancionadores en los estados son conocidas vía impugnación por las salas regionales del Tribunal Electoral. Cada una, ¿no?, conoce de los procedimientos que deriven de los estados que forman parte de su circunscripción, ¿no? Entonces, en realidad tenemos una sala que conoce del procedimiento especial a nivel federal y que puede conocer de 33, digamos, instancias distintas de procedimientos cuando están vinculadas con algunos, algunas temáticas concretas, radio y televisión, redes sociales, en fin, ¿no? 5 salas que conocen de estos procedimientos especiales sancionadores de los distintos estados, bueno, lo voy a decir de arriba hacia abajo, está bien, de las impugnaciones, ¿no?, de los procedimientos especiales sancionadores derivadas de las resoluciones de los tribunales locales, y 32 tribunales o institutos locales que resuelven en un primer momento de los procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Y si no fuera, digo, no solamente es esta complejidad, digamos, organizativa, sino que los efectos de esta división también generan un impacto que vale la pena tener presente, ¿no? Piensen ustedes, ya les decía que en este tipo de procedimientos se conoce la violencia política por razón de género contra las mujeres. Podemos tener entonces 32 resoluciones distintas en un primer momento y luego 6 criterios distintos, ¿no?, de las 5 salas regionales más la especializada, en relación con la misma temática. Y entonces, ¿dónde está la eficacia en la protección de este tipo de derechos? Yo pienso, pero esto se los voy a platicar más adelante, que tendríamos que transitar no solamente a un procedimiento absolutamente judicial, sino también a una instancia impugnativa única que permita, digamos, tener criterios consistentes, tener criterios unívocos y de esta forma garantizar correctamente los derechos involucrados en este procedimiento especial sancionador, ¿no? Pero bueno, esto es una propuesta que les platicaré más adelante. Lo que tenemos al día de hoy es esto, ¿no? A nivel federal, la sala especializada, con esta lógica funcional que ya les platiqué, a nivel local, 32 instancias y la posibilidad de que las determinaciones de estas 32 instancias sean impugnadas en las salas regionales, ¿no? Bueno, aquí ya me adelanté, ya se los platiqué. Esto es, en todo caso, digamos, a nivel diagrama, cómo se presentaría el procedimiento especial sancionador y cómo está diseñado, ¿no?, normativamente. Un poco se presenta la queja,
Dentro de esta queja se abren dos posibilidades. Me creerán que no veo, pero bueno. Que se registra. Se abren dos posibilidades, ¿no? En un primer momento que se lleven a cabo las diligencias necesarias y en otro momento que el instituto determine si se cuenta con los elementos para admitir la queja o para desecharla, ¿no? Si se desecha la queja, se abre una posibilidad de impugnación ante la sala superior, no ante la sala especializada. Si se admite la queja, entonces se tramita un poco lo que les decía, se juntan todos los elementos necesarios en el expediente, se remite la queja a la instancia judicial, se dictan las medidas cautelares en un plazo de 48 horas y en la instancia judicial lo que les decía, tenemos 48 horas para ver si el expediente está debidamente integrado o no. Si no está debidamente integrado, podemos llamar a más diligencias mediante un juicio que se llama juicio electoral. Si está integrado, entonces resolvemos. Ah, perdón, lo estoy viendo yo en la computadora y no se los paso a ustedes, discúlpenme. Si no está debidamente integrado, entonces se hace este juicio electoral, y si está debidamente integrado, entonces se resuelve y hay un plazo de 3 días, esto es importante decirlo, de 3 días para promover el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Aquí entonces solo repararía, porque esto ya lo platiqué, en que son plazos distintos que debemos tener presentes. 48 horas para el dictado de medidas cautelares y 48 horas para impugnar las medidas cautelares. 48 horas no significa 2 días completos, ¿eh? O sea, 48 horas son, si la medida cautelar se dicta a las 11:45 de la mañana de hoy, vence a las 11:45 la posibilidad de impugnación de pasado mañana, ¿no? O sea, son horas las que deben computarse. En el caso de del desechamiento, de la determinación de desechamiento, el plazo para la impugnación es de 4 días y en el caso de las sentencias pronunciadas por la sala especializada, el plazo de impugnación es de 3 días. 3 días, que es un plazo menor al plazo ordinario de impugnación en materia electoral, que es de 4 días en general, ¿no? Entonces, bueno, les decía también que hay algunas particularidades que vale la pena o en las que vale la pena reparar para efecto de entender, digamos, en la práctica cómo funciona este procedimiento. Si hay, desde luego, la intervención de dos instancias distintas, de una instancia administrativa y de una instancia judicial, entonces resulta fundamental que haya una comunicación continua, una información permanente y una información completa, ¿no?, entre estas instancias. Para lograrlo, mediante un acuerdo, el Acuerdo 4 de 2014, se creó una figura que se conoce como CIPES, es un sistema de integración de procedimientos especiales sancionadores, que hagan de cuenta que es como una hoja de vida, ¿no?, de los expedientes y que surge o se va nutriendo de la información que brinda el Instituto Nacional Electoral en un primer momento y luego ya la propia sala especializada y en su momento incluso la sala superior. Este CIPES es importante porque nos sirve primero para saber en principio cuántas denuncias por violación al modelo de comunicación política se han ido presentando, ¿no? No todas las denuncias que se presentan llegan a la sala especializada. ¿Por qué? Porque, como les decía, existe la posibilidad de que el instituto deseche, ¿no? Entonces, aun cuando tengamos el reflejo, digamos, de 800 asuntos, voy a inventar números en este CIPES, ¿no?, a lo mejor llegan a resolución la mitad de estos asuntos, ¿no? Bueno. Entonces, en un primer momento, insisto, tiene efectos de registro muy importantes. Y en un segundo momento, y esto me parece que es la cuestión más relevante del CIPES, nos sirve para hacer una asignación preliminar, ¿sí? Esta asignación preliminar no es un turno, no podría ser un turno, porque, insisto, en el momento en el que se da, no sabemos si los asuntos van a llegar o no a la sala especializada. Pero sí sirve para que cada magistratura, ¿no?, la sala está, como todas las regionales, está integrada por 3 personas. Una es Gaby Villafuerte, que estuvo con ustedes creo que ayer. El otro magistrado es Luis Espíndola, y el otro soy yo, claro. Entonces, cada uno va recibiendo en el CIPES qué asunto eventualmente le puede tocar. Y esto no solo tiene efectos de conocimiento, sino que nos genera la obligación inmediata de ponernos en contacto con la autoridad administrativa para conocer de inmediato el expediente. Entonces lo vamos trabajando a la par, ¿no?
vamos allegándonos de las constancias que hay, vamos conociendo la impugnación, vamos preparando los proyectos de resolución tal cual van presentándose los asuntos, ¿no? De forma que cuando el expediente esté bien integrado, entonces, digamos, y ya llegue a la sala después de la audiencia, nosotros ya tengamos un adelanto para no retrasar, ¿no?, la resolución de estas, de estos casos que se presentan. Pero además de la asignación preliminar, el CIPES nos sirve para que una estructura que hay en la sala especializada y que no hay en ninguna otra sala regional, la unidad de integración de expedientes, pueda ir también haciendo una valoración del contenido de las constancias que hay, ¿no? Un poco con la idea de evitar que vayan faltando constancias o actuaciones y de esta forma no sea necesario emitir juicios electorales. Si emitimos juicios electorales, se retrasa la resolución del asunto. Entonces, la tarea primordial de esta unidad de integración, que está formada por un titular y dos personas por cada ponencia, o sea, seis en total, es revisar todas las constancias que van llegando, también trabajar muy de la mano con el INE para evitar, insisto, que haya faltantes en el expediente que eviten o que compliquen la resolución del asunto, ¿no? Del total de expedientes que recibimos, tenemos un porcentaje como del 28 o 30% de juicios electorales, que sigue siendo un porcentaje alto, y que, bueno, trabajamos muy de cerca con el INE para evitar o para intentar disminuir este porcentaje, ¿no? Cuando ya tenemos todos los elementos, entonces estamos en aptitud de emitir la resolución y tenemos un orden interno en el cual el titular de la presidencia de la sala, en este caso yo, turno el expediente, en 48 horas se tiene que hacer el proyecto y en 24 se tiene que estar resolviendo. Lo cierto es que en la práctica y a partir de lo que les acabo de explicar, de las instancias previas que existen, nosotros siempre resolvemos formalmente en un plazo de 24 horas, porque cuando yo turno el expediente, el asunto que ya tuvo esta asignación preliminar y que ya tuvo todo este trabajo previo, normalmente ya está acordado, ya está trabajado por las magistraturas y estamos en aptitud de votarlo, ¿no? Ahora, insisto, esto me parece importante porque son 24 horas que no son tan reales, ¿no? Tiene un trabajo previo largo por detrás que ya solo se formaliza de esta manera, ¿no? Esto ya se los platiqué, son las instancias impugnativas y ahora sí vamos a lo que creo que es más importante y más nutrido. ¿Qué es lo que tenemos hoy en cuanto al procedimiento especial sancionador? A ver, tenemos una serie de conductas que son las que podemos y debemos ir orientando y controlando, ¿no? Violaciones a los artículos 41 y 134 de la Constitución. Voy a regresar un poco a lo que ya les había platicado de los limitantes, pero les voy a platicar ahora, si me permiten, asuntos. Nada más preguntando previamente, ¿no hay dudas? ¿Hasta ahorita he sido claro en lo que he expuesto? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Entonces voy a ir a platicarles un poco de asuntos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las violaciones al artículo 41, ya les decía yo que se han ido estableciendo límites, ¿no? Y les platicaba que son límites temporales, al contenido y a lo de los recursos públicos. A ver, en cuanto a los límites temporales, ¿no? Ya les decía que se ajustaba normalmente, los mensajes se ajustaban a etapas específicas que se estuvieran viviendo, ¿no? El análisis que se hacía en un principio de los promocionales implicaba que revisábamos las frases que se planteaban en este tipo de anuncios prácticamente palabra por palabra para llegar a desentrañar la intención del contenido y a partir de eso establecer una conclusión. Por fortuna, esto se fue dejando atrás y ahora el análisis que se hace es un análisis más contextual. Y también creo yo, por fortuna, se ha ido dejando atrás esta idea de que en las distintas etapas del procedimiento deben pautarse mensajes, digamos, con un grado de especificidad tal que hacían o que generaban mucha complicación en relación
con este diálogo permanente que debe existir entre votantes y sujetos que quieren ser votados, candidaturas, ¿no? Y esto lo digo porque ahora la Sala Superior ha establecido un criterio en donde los límites temporales, digamos, a las ideas de precampaña y campaña se han ido diluyendo para dejar, ¿no?, para permitir que haya más transmisión de información. Y entonces, por ejemplo, en este proceso electoral último que vivimos, 2021, cuando empieza la etapa de precampañas, que termina, o sea, fue hasta finales del año 2020, termina, si no estoy mal, el 23 o 24 de diciembre de 2020, un partido político emite un mensaje en el cual habla, en la etapa de precampañas, insisto, habla de la posibilidad o de la necesidad de extirpar un tumor, ¿no? Un tumor que existía en el sistema político mexicano. Y este tumor lo relacionaba con dos opciones políticas específicas, ¿no?, que estaban también o que iban también a contender. En etapa de precampañas, donde, insisto, como les decía, en un principio tendrían que simplemente ponerse a consideración de las personas que forman parte de un partido político las distintas opciones que contienen por un cargo electivo. La sala especializada, partiendo de esta lógica, determinó que este promocional debía considerarse irregular y, desde luego, debía sacarse del aire y determinó una sanción económica contra este partido político. Pero luego la sala superior dijo que no había en realidad algún llamamiento expreso, ¿no?, en este promocional a votar a favor de alguien o a votar en contra de alguna opción política, llamamiento que sería propio de una etapa de campaña, ¿no?, y que tampoco había una cosa que se llame equivalentes funcionales, que ahora les voy a explicar, ¿no? Y un poco desde esta lógica determinó que el promocional no era irregular. ¿Qué son los equivalentes funcionales? A ver, si de por sí es complicado el tema de limitar la libertad de expresión, que partimos desde hace un rato de la idea de que tiene que ser muy amplia en los procesos electorales, ¿no?, es más complicado hacerlo, digamos, frente a, o a partir de cuestiones, déjenme lo planteo así, a partir de cuestiones que parecen obviedades. O sea, si el límite establecido, ¿no?, en esta etapa de campaña o precampaña, es decir, que no votes o que votes a favor de alguien, lo que van a hacer las opciones políticas, lo cual es algo elemental, es no utilizar las palabras vota o no votes, sufraga o no sufragues, apoya o no apoyes, ¿no? No lo van a hacer así porque claramente hay una irregularidad frente a estos planteamientos. Y entonces, un poco, lo que procuran hacer es meter este tipo de mensajes, pero de manera muy sutil, mediante planteamientos que no necesariamente, y esto es importante, no necesariamente te lleven o te permitan concluir que estás llamando a apoyar o no apoyar alguna opción política determinada, ¿no? Entonces, se estableció una figura que se llaman equivalentes funcionales. Y los equivalentes funcionales es un análisis que se hace al contenido de los mensajes para determinar si lo que estás haciendo es finalmente un llamado o no a apoyar o no a una opción política concreta. Si me dejan ponerles un ejemplo que no tiene que ver con procesos, pero es el que tengo en la cabeza porque es muy reciente. Hace muy poquito tiempo la sala especializada resolvió un asunto vinculado con la revocación de mandato a partir de equivalentes funcionales. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional Electoral en algún momento emite una medida cautelar en el que le ordena a la jefa de gobierno de la Ciudad de México no hacer llamados a apoyar el proceso de revocación a partir de lo que dice la ley y sobre todo, desde luego, a partir de la naturaleza y los fines de la revocación de mandato, que es un proceso netamente ciudadano, ¿no?, y que no debe estar, digámoslo, contaminado, ¿no?, por intervención de distintos actores políticos. Entonces, la jefa de gobierno lo que hizo fue poner un mensaje en el cual dice algo así como: te invito a participar en aquello de lo que me prohibieron hablar. Lo pone en redes sociales, ¿no?
Entonces, bueno, un poco lo que les decía, no está diciendo voten la revocación de mandato, ¿no? Pero si lo analizas de manera contextual, porque además es un mensaje que se emite 2 días después de la medida cautelar, ¿no? Que generó mucho ruido, que todo el mundo escuchó, en fin, pues pareció, por lo menos esta fue la posición de la mayoría, hubo un voto disidente, pareció que se podía construir a partir de estos equivalentes funcionales esta invitación y por tanto la violación a involucrarse en este tipo de procedimientos. ¿Sí? No sé si fui claro, pero más o menos esta es la misma idea que se sigue en el caso de los procesos electorales. No esperemos, no esperemos, porque de verdad sería una locura, que alguien le diga a sus correligionarios o a las personas, apóyame o vota por mí, eso no lo van a hacer, sería algo demasiado burdo, ¿no? Pero entonces, lo que se tiene que analizar, insisto, de manera contextual, viendo las condiciones generales que hay en relación con algún mensaje específico, es si el mensaje que estás proponiendo coincide o no coincide, ¿no?, con la etapa específica que… Sí, adelante. Ha habido criterios y decisiones pues variopintas, diría yo. El último criterio es que tiene que haber solicitud de la parte denunciante en relación a que el mensaje específico en una equivalencia funcional puede generar una irregularidad o alguna desatención al modelo de comunicación política. Ese es el criterio último y el criterio vigente. Hay ocasiones, por ejemplo, tengo en la cabeza algún asunto de Jalisco, del gobernador de Jalisco, porque Jalisco tuvo una situación particular. En algún momento se empalmaron una elección extraordinaria y una consulta popular que se estaba llevando a cabo en el estado para ver si seguían en el pacto fiscal o no. Y entonces hubo una denuncia en donde se decía que un mensaje relacionado con, me parece que con la consulta popular, utilizaba elementos que se usaron dentro de la campaña del partido en el gobierno, y entonces que eso generaba una irregularidad. Ahí no hubo un planteamiento específico de equivalencias funcionales, pero cuando Sala Superior nos revoca la resolución, nos ordena hacer este análisis, ¿no? Ahora, si me lo preguntan, si valiera mi posición, yo pienso que las equivalencias funcionales tendrían que hacerse siempre. O sea, un poco, y esto lo voy a platicar, o lo iba a platicar más adelante, no hay que perder de vista la lógica y la finalidad del procedimiento especial sancionador. Si bien es un litigio y que por tanto hay una contienda, hay un derecho afectado, hay alguien que comete una acción y alguien que sufre las consecuencias de la acción, lo cierto es que la relevancia del modelo de comunicación política es una relevancia general. Entonces, aun cuando pueda haber un daño directo a alguna persona o algún sujeto, lo cierto es que toda la sociedad está interesada en que el modelo de comunicación política sea un modelo adecuado, por la finalidad que persigue, ¿no? Insisto, esto de darnos todos los elementos. Entonces, yo creo que en esta lógica no sería necesario que hubiera algún planteamiento específico. A mí me parece que la autoridad, nosotros en este caso, de manera obligatoria y recurrente, tendríamos que hacer el análisis de los equivalentes funcionales, porque, insisto, lo que se persigue rebasa el ánimo o el ámbito de derechos de los contendientes, ¿no? Pero bueno, el criterio hasta hoy es que tiene que haber un planteamiento en ese sentido, ¿no? ¿No de qué? Sí, por favor. Buenos días todavía. En Hidalgo tenemos elecciones. En este momento estamos viviendo proceso de renovación para gobierno del estado y nos encontramos en la etapa de campaña. Previo a llegar a esta etapa, un partido político, todos viven su proceso de selección interna. Finalmente, cada partido tiene su designación a partir de sus lineamientos y
En un partido resulta que se registran pues 46 aspirantes, pues muchos corazones salen lastimados, pero al menos alguno busca registrarse en la vía independiente, no alcanza las firmas, pero un partido político distinto le ofrece candidatura y él la toma. Pero yo lo que alcanzo a apreciar en este momento de campaña es que este candidato, toda su promoción, llámese Facebook, Twitter, lonas, espectacular, todo tiene que ver con afectar la imagen del candidato que sí logró obtener la candidatura del partido por el cual también él lo buscó. Entonces, quisiera saber si aquí también el equivalente funcional a partir del contenido de esa información que este candidato está difundiendo a toda la ciudadanía, que a mi parecer sí está realizándolo incorrectamente, porque no daña solo la imagen del otro candidato, sino que en realidad lo que está dañando es el proceso, porque sí genera un desequilibrio a partir de ese enfoque con el cual proyecta el contenido de su campaña, de su promoción, de su contenido. Pues sí, yo alcanzo a percibir que sí genera, finalmente, aunque pudiese parecer que lo que dice tiene cierta dosis de verdad, al final es un juego de palabras que sí atrapa y que sí genera en el electorado, que es al final lo que tienes que cuidar. O sea, ese derecho de que pueda la ciudadanía elegir, pero libremente, sin contaminación, sin daño al proceso. Quisiera saber, en ese caso en concreto, si cabe la posibilidad del PES, a través de poder explorar, desarrollar y pedir el estudio del equivalente funcional. Aquí tengo que tener una prudencia normal, o sea, planteamientos específicos actuales, digamos, no los puedo contestar porque evidentemente son casos que eventualmente pueden llegar a la sala y que me tocaría conocer, y si conozco de ellos y me pronuncio antes, pues entonces estaría cometiendo una irregularidad. Pero lo voy a intentar plantear en general, ¿no? A ver si puedo contestar la inquietud que hay. Miren, partamos de varias cosas, ¿no? Primero, digamos, para efecto de empezar de atrás para adelante, si cabría el PES, es que todo hay que ver a partir de las conductas que se desarrollan, ¿no? No solo del ámbito, que es un poco lo que decía, porque acuérdense que hay PES locales también, ¿no? Usted decía, bueno, es que fue en redes sociales. Nosotros tenemos en principio la posibilidad de conocer, ya decía yo, de radio y televisión y de redes sociales cuando el impacto pueda ser amplio, tan amplio que no haya un contexto específico al que esté constreñida la conducta, ¿no? Entonces, si fuera así, pues un PES federal, digamos, eventualmente podría caber. Ahora, el tema de los equivalentes funcionales, hay una cuestión que pasé o que comenté, pero creo que debí poner más énfasis en este tema. Para que el equivalente funcional se actualice, es indispensable que haya, digamos, lo voy a decir de otra forma, que no haya duda de que está queriendo decir alguna cuestión en concreto. O sea, que la frase que se esté utilizando tenga solamente una idea unívoca, ¿no? O sea, vaya en un mismo, en un solo sentido y no tenga este espacio de duda o de margen que permita eventualmente concederle un significado diferente. ¿Por qué? Porque, claro, estamos partiendo, digamos, de dos ideas torales. La primera, que estos límites a la libertad de expresión en un proceso electoral deben ser, dentro de todo, lo más restringidos posibles. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, lo que se busca es que aquí se diga todo para que la ciudadanía
tenga la mayor cantidad de elementos para tomar una decisión. Entonces, en decir todo se valen críticas que sean muy fuertes, ¿no? Críticas que a lo mejor sean hirientes, ¿no? Pero que eventualmente tengan alguna justificación o alguna posibilidad razonable y objetiva de contraste, ¿no? Para ver que no sea un invento. Por ejemplo, me viene a la cabeza algún asunto que se resolvió en la elección de presidente municipal, si no estoy mal, creo que fue de Aguascalientes, en donde a uno de los candidatos lo vinculaban con este grupo Nexum, ¿no? El grupo este del extranjero que está condenado, en fin, ¿no? Y él claramente creía que esta imputación le generaba una afectación mayor y que debía eliminarse, ¿no? Me parece, si no mal recuerdo, que resolvimos que en ese caso no había esta afectación y, si tampoco mal recuerdo, fue confirmado por salas superiores. Un poco lo que quiero decir es, la crítica y los comentarios dentro de un proceso electoral pueden ser de una amplitud muy importante, ¿no? El tema de las equivalencias funcionales está más bien relacionado con la posibilidad, bueno, lo voy a decir de otra forma, está relacionado con varias conductas, pero con la posibilidad de que se actualice la conducta sin decirla directamente. Por eso decía un poco lo de la votación, que me parece como el ejemplo más gráfico, ¿no? Si tú estás en una etapa de pre-campaña en la cual no puedes llamar a votar por algún candidato específico más que a los miembros de un partido concreto, ¿no? Entonces no uses la palabra vota por, no votes por, ¿no? Pero esto ya no se hace. O sea, a lo mejor esto se hizo en 2007 que estábamos todos construyendo este modelo. Lo cierto es que ya no se hace. Los partidos son súper cuidadosos con los mensajes que lanzan justo para no caer en estas cuestiones evidentes, ¿no? Y esto es en relación con precampañas y campañas, pero también podría darse en el caso de calumnia o también podría darse en el caso de promoción personalizada, ¿no? O sea, que tú no hagas la conducta descarada, si me deja decirlo así, pero que a través de lo que vayas generando, pues puedas caer en el supuesto irregular, en el supuesto que es sancionado por la norma. Pero, insisto, con esta limitante o con esta cuestión relevante de que no haya duda de que eso es lo que estás buscando, ¿no? En este asunto que les decía de la jefa de gobierno, el voto disidente, les insisto, fue por mayoría de 2-1, el voto disidente justo se construyó en la lógica de que para el magistrado Espíndola no había un equivalente funcional que te permitiera concluir sin lugar a dudas que ese mensaje, que era un mensaje genérico, que era un mensaje que no involucraba digamos la lógica de la revocación, en fin, pudiera generar digamos ir orientada a esa finalidad, ¿no? Entonces ese es el tema más difícil y más técnico en relación con las equivalencias funcionales, que hay que justificar en una denuncia y en una resolución que la frase que se está utilizando o que la idea que se está generando realmente va encaminada a la finalidad que está prohibida por la norma. Creo que eso es lo que podría más o menos decir. ¿Sí, más o menos? Es que varía de caso a caso. Claro. Ese es el gran tema. Ahorita estamos calentando motores. Les voy a ir platicando de más casos y van a ver. Ese es el gran tema y la gran dificultad del modelo de comunicación política, ¿no? O sea, por eso a mí me parece que es muy importante partir de la lógica de que lo que busca la sala y lo que busca el tribunal no es establecer limitantes como cortapisas, sino en todo caso permitir el juego, ¿no? Permitir que haya este diálogo y solamente intervenir en aquellos asuntos que realmente tengan o generen la obligación de hacerlo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las pruebas? Pues otra vez, varía de caso en caso. Yo me voy a este que le comento de la revocación y del mensaje de la jefa de gobierno. Teníamos elementos en contexto, había medidas cautelares, no me acuerdo de las fechas, las voy a inventar, pero o sea, un poco
para que quede claro, ¿no? Había una medida cautelar que se dictó el 16 de febrero, ¿no? Y luego este mensaje que se hizo el 18 de febrero, o sea, dos días después de la medida. No solamente era esta idea de lo que me habían prohibido hablar, ¿no? Que era, pues en opinión, insisto, de la mayoría, claramente la medida cautelar, sino incluso la incorporación de un emoji, o no sé cómo se llaman estos, como burlón, ¿no? En fin, había herramientas que permitían, porque además lo hizo inmerso en un tema en donde estaba promoviendo obras de gobierno, se estaba haciendo propaganda gubernamental en un periodo en el que estaba prohibido, ¿no? Entonces, había ciertos elementos específicos que permitían llegar a esa conclusión, insisto, a juicio de la mayoría, de manera indubitable, ¿no? Pero algo, digamos, un catálogo o un ABC de cuál es la prueba ideal, no hay, no hay. Le decía también, por ejemplo, este caso de que nos revocó Sala Superior en Jalisco. No me acuerdo cuál era la frase exacta que se utilizaba, pero eran un par de palabras que, a decir del denunciante, se habían utilizado durante la campaña electoral y que entonces, inmerso en el proceso de consulta popular, orientaban al electorado, a la ciudadanía, a posicionarse de una forma concreta en relación con la pregunta que estaban formulando. Así de amplio era el planteamiento. Y entonces, frente a esta amplitud y al no tener, otra vez en el contexto, elementos que nos pudieran o que nos permitieran arribar a una conclusión concreta en relación con eso, pues determinamos que en ese caso específico no había equivalentes funcionales. Pero hay que revisarlos de uno en uno, hay que revisarlos de uno en uno para ver, insisto, que realmente el mensaje que se esté pautando, que se esté difundiendo, tenga por lo menos con algún grado de certeza suficiente la finalidad que está prohibida por la norma. Si no, entonces el tribunal sí estaría teniendo una intervención indebida y hasta… se me fue la palabra, pero quiero decir como un poco como si fuera un volado, ¿no? En relación con la definición de asuntos. ¿Sí? Sí. Atrás y adelante, luego, por favor. Gracias. Magistrado Lara, muy buenas tardes. ¿Sí? Una duda muy concreta respecto a situaciones que ocurren en precampaña e incluso en campaña en veda electoral, con esto de las campañas negativas entre contrincantes de un mismo partido, en el caso de las precampañas o en el caso de la campaña como tal entre adversarios de partido. ¿Cómo puede proceder una denuncia cuando se hace, digamos, un llamamiento al voto en veda electoral o dentro de la propia precampaña entre el propio partido político, cuando no se tiene como tal la certeza de dónde viene, se contrata a estos, no sé si llamarlo call center, que hacen envíos masivos, incluso de WhatsApp, y que te dicen, que te mandan un video, porque a mí me ha tocado estar en campañas donde me llega un video completito de varios megabytes, o sea, un video pesado, donde te dicen, te invitamos a votar por tal candidato o como tal que llega haciendo a modo de calumnia. ¿Cómo se puede dar seguimiento a eso? ¿Qué denuncia procede? ¿En qué elementos nos podemos basar para que nos permita tener algún tipo de certeza y proceder en contra de este tipo de actos que se repiten cada vez más, ¿no? Y que como tal no tienen un hilo de seguimiento porque incluso son servidores que no están en este país? Gracias. Al contrario. Miren, me adelanto tantito, aunque un poco vista la hora, es lo que vamos a platicar mañana. Pero insisto, ahorita estamos calentando motores, no he hablado de lo que realmente genera debate, como son redes sociales, como es violencia política de género, como es el tema. Digo, redes sociales, pienso en el caso de influencers, ¿no? Porque va a salir desde luego y lo vamos a platicar, en fin. A ver, yo creo que el procedimiento tiene varias ventajas, ¿no? Y también varias dificultades, no necesariamente consecuencia de la estructura del procedimiento, sino de la realidad en la que vivimos. A ver, ¿qué ventajas le encuentro? Que la investigación
O sea, ustedes deben, al presentar una denuncia, deben desde luego hacer un planteamiento inicial y deben señalar pruebas mínimas, en fin. Pero luego el asunto lo perfeccionamos nosotros. O sea, un poco por eso insisto en esta idea de rebasar, ¿no? O de entender que los asuntos involucrados con el modelo de comunicación política rebasan las cuestiones entre partes y afectan a la sociedad. O sea, nosotros claro que buscamos sancionar, claro que buscamos reparar derechos, pero también buscamos evitar que las conductas se vuelvan a cometer. Y en esta búsqueda de que las conductas se vuelvan a cometer sin caer en una posición de ser policías, porque no es un procedimiento inquisitivo, sí encontramos o sí intentamos encontrar, en la medida de nuestras posibilidades, la ruta que nos lleve al responsable y que nos permita fincar una consecuencia a esa responsabilidad. ¿Qué nos encontramos en el camino? A ver, me voy a salir tantito de lo de… porque planteaste varias cosas en la pregunta, ¿no? Veda, actos de precampaña, sujetos en el extranjero, en fin. Me voy a enfocar un poquito en redes sociales como para poner un ejemplo. Y se los voy a platicar mañana con más calma. Pero a ver, hubo un asunto que conocimos de violencia de género, ¿no? Contra una senadora que está en esta legislatura, Lili Téllez. Y entonces, cuando estaba en campaña, Lili Téllez apareció en una caricatura en redes sociales de un programa, una cosa así, que se llamaba el Show del Monchi, ¿no? Y entonces, este Show del Monchi lo que hacía era ridiculizar a los invitados, y en esa ocasión le tocó a Lili Téllez. Y entonces la pusieron como, la pintaron como una inexperta, la pintaron como una, o sea, como todo lo negativo por ser mujer, ¿no? Ya les decía yo, y aquí voy adelantando algunas cositas, ya les decía yo que aun cuando el procedimiento está establecido y diseñado para resolverse de manera rápida y teóricamente en 6 días, luego enfrentamos situaciones complejas para poder cumplir estos plazos. Y una de estas situaciones que tiene que ver con la pregunta, ¿no? Es, por ejemplo, determinar responsabilidades en redes sociales. Cuando tú tienes una red social, o sea, tú puedes haber sacado una red social, pero no trabajarla tú, no administrarla tú, digamos. Tú la puedes administrar, pero no la puedes trabajar. Tú la puedes trabajar, pero puedes no haber puesto un contenido específico. Entonces, ahora hacia atrás. Cuando tú determinas una responsabilidad, ¿a quién se la determinas? ¿Al que puso el contenido, al que administra, al que la trabaja o al que la sacó? ¿A quién de todos? ¿No? Y luego, ¿cómo obtienes esa información? Esta parte es súper difícil y lo decías muy bien en la última parte de la pregunta. Con sujetos que tienen sus oficinas centrales en otras partes del mundo y sujetos que no están regulados, ¿no? Y sujetos que en principio son particulares, que lo único que hacen es prestar un servicio para que otros particulares puedan ejercer su libertad de expresión. A ver, hemos emitido, por ejemplo, en este asunto del Show del Monchi, emitimos montononal de requerimientos a Policía Cibernética, a Facebook, que tiene sus oficinas, no me acuerdo cuál es el que está en Irlanda, no sé si es Facebook o Twitter, pero alguno de los dos. Lo hemos hecho, ¿no?, mediante cartas rogatorias, en fin, ¿no? Ese asunto tardamos en tramitarlo 2 años y no llegamos con el responsable. No logramos ubicar quién era el responsable, o el responsable, digamos, todos los responsables, porque claro, sí supimos quién hace el Show del Monchi y a esa persona le impusimos una sanción, ¿no? Pero no necesariamente era la única persona involucrada en eso. Entonces, son circunstancias que vamos generando con el afán de cumplir con la norma y para derribar, ¿no?, o remontar todas las dificultades que hay frente a estos medios de comunicación que hoy rigen, como son las redes sociales y los telefonitos, ¿no?, y todos estos canales que se han abierto. Y que nos abren nuevas realidades, ¿no? Entonces, digamos, una respuesta concreta no encuentro, pero una certeza creo que sí puedo darte, ¿no? La denuncia que se presente con las pruebas mínimas, nosotros nos encargamos de llevar a cabo un análisis lo más completo posible
para determinar responsabilidades e imponer sanciones. Y tengo que decirles que hay asuntos, por ejemplo, los de violencia política de género, en donde a veces imponemos medidas de repetición sin de no repetición sin responsabilidad, ¿no? O sea, el chiste en este tipo de asuntos en concreto es subsanar el derecho, ¿no? Violado, y entonces pues ya no importa quién la hizo, ¿no? Hay que ver cómo lograr que esta vulneración se continúe y que el derecho en la medida de lo posible sea reparado. Eso nos lleva a otras dificultades, pero se las platico un poco más adelante, ¿no? Dale. Y luego. Bueno, muchas gracias. Muy breve por el tiempo. Igual sobre los equivalentes funcionales. Lo he escuchado más sobre las expresiones, desentrañar la intención. No sé si estos equivalentes funcionales sean como una evolución de aquella teoría del velo develado o alguna cuestión de esas. ¿Es válido aplicarla también, no solo sobre expresiones, sino sobre actos para desentrañar la intención, por ejemplo, para demostrar adquisición ilegal en tiempo de radio y televisión? Ahorita hablaba de promoción personalizada o inclusive obras de gobierno, difusión en tiempo prohibido, cuando se contrasta no solo con la libertad de expresión propiamente, sino por ejemplo con la libertad informativa o noticiosa de informar. Porque bueno, recuerdo yo algún caso ya muy lejano, en 2008, donde en una impugnación de un municipio se incorporó un elemento que se hablaba de una cuestión reiterada en uno o dos medios que casi la totalidad del periódico, del medio, eran obras de gobierno. No se concedió en aquel momento, pero la pregunta es si es válido aplicar elementos funcionales en caso de existirlos en ese tipo de acciones. Gracias. No, al contrario. A ver, un poco más que equivalentes funcionales, ahí hay criterios establecidos en jurisprudencia de sala superior, en donde se adquieren o se han generado otros elementos, digamos, perdón que lo diga de esta forma, pero para no ponérsela tan fácil a los actores políticos y que evadan alguna responsabilidad. Porque, ¿qué es lo que pasaba antes, ¿no? Por ejemplo, en estas etapas primeras del procedimiento especial, como las que señala, a ver, aparecía alguien en radio y televisión 20 veces en un mes, era la única persona que aparecía, y de repente le preguntabas, oye, ¿pero tú contrataste? No. ¿No? Y no había ningún elemento para acreditarlo. Entonces, lo que se ha establecido es que ese tipo de negativas no son suficientes, ¿no? Cuando hay otros elementos a partir de los cuales puedes determinar la responsabilidad. No son equivalentes funcionales, no, técnicamente no sería esa la palabra correcta, pero sí se han ido superando estas situaciones que eran las que se presentaban en el día a día. Porque, insisto, parecería que en algún momento el modelo era demasiado sencillo, ¿no?, de burlar. Insisto, no digas botes, pues no digo botes, pero digo cosas contrarias, ¿no? Y entonces te engañaban un poco, te pretendían engañar metiendo otros temas. No puedes contratar, y entonces buscabas la manera acudir a radio, a televisión, a prensa, en fin, sin que hubiera alguna factura o algo así que justificara o que acreditara esta contratación. Todo esto se ha ido, insisto, revirtiendo, pero todo tiene matices, y esta parte me parece que es importante tenerla presente. Yo no diría como algo negativo, pues es una cuestión funcional del sistema que hay, ¿no? ¿Abre margen a la interpretación? Sí, claro que la abre, ¿no? Tanto como supuestos se presenten o como casos se presenten, y dentro de estos casos haya supuestos novedosos, que los hay, ¿no? Es difícil encontrar, aunque tengo idea de que ya me tocó a mí alguno, algún asunto en donde esté acreditado, por ejemplo, que un medio de comunicación recibe dinero de algún órgano de gobierno, de algún nivel de gobierno, para tener alguna cobertura. Eso es difícil. Y a esto hay que agregarle que en principio los periodistas gozan de una presunción, su labor goza de una presunción de validez y de un manto de protección reforzado, ¿no? Pero esto no implica necesariamente que se burle la ley o que la burla la ley quede impune.
Y miren, aquí déjenme uso este ejemplo, no es exactamente aplicable al caso, pero creo que puede servir, el caso de los influencers, ¿no? O sea, claro, no había contratos entre los influencers y el partido, ¿no?, que se benefició. Se hizo pasar como una cuestión espontánea, ¿no? Pruebas así para acreditar no había. Sin embargo, de todos los elementos existentes en autos, se concatenaron insumos, digamos, y se llegó a la conclusión de que había una campaña orquestada. ¿Por qué? Porque era gente que nunca había participado en materia política, ¿no? Se hizo un análisis de los perfiles de los influencers para ver cuáles eran las publicaciones rutinarias, digamos, ordinarias, y evidenciar que entonces esa publicación en la etapa de precampaña, de votación, la jornada electoral, era algo novedoso. Se verificaron las publicaciones para ver que había relación entre ellas y que había conexión entre las publicaciones y la oferta política del partido. Había por ahí algún elemento, uno solo, de una influencer que dijo que le habían pagado y había emitido o había tenido un recibo de pago, ¿no? Entonces, bueno, era uno frente a, creo que fueron 90 influencers en total, en fin. Pero todas estas herramientas, insisto, no como equivalentes, pero sí a partir de los instrumentos o de los elementos que hay en autos y derivado de las diligencias que se hacen tanto en la autoridad administrativa como en la autoridad judicial, permiten llegar en muchos casos a una conclusión, digamos, en relación con la responsabilidad o con la violación a la norma, ¿no? Lo mismo diría entonces, insisto, en relación con contratación en radio y televisión o en medios de prensa. Habría que ver cada caso específico, cuáles son las circunstancias que presenta, cuáles son los elementos que hay y a partir de eso si se puede construir o no, con independencia de que haya una prueba directa, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, pues si me dan 2 minutos, porque creo que entonces, si no mañana no nos va a dar tiempo de hablar de lo padre, ¿no? Solamente les diría rápidamente, bueno, no es que esto no sea padre, pero el otro es más padre, ¿no? Más discusión. Que bueno, esta es la primera etapa que tuvo el tribunal, que básicamente la sala especializada y el modelo, el procedimiento especial sancionador, básicamente es lo que ya habíamos platicado, ¿no? Violaciones al 41 y 134, ¿no? Actos anticipados de campaña y precampaña. Espérenme porque me retrasé aquí yo. No sé por qué me perdí. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. ¿No? Tiempos en radio y televisión, que esto implica afectaciones de concesionarias, ¿no? Concesionarias que no pautan o que no respetan estos pautados del INE y que emiten a lo mejor versiones distintas o que hacen las publicaciones en tiempos diferentes a los que tienen que generarse, ¿no? O en un orden también diverso, o a veces que ellos se dan cuenta y que dicen, no, bueno, vamos a reprogramar para no generar violaciones y sin embargo no lo hacen, ¿no? El uso indebido de la pauta por parte de los actores políticos, otra vez, que utilicen, por ejemplo, una pauta federal para promocionar una candidatura local o a la inversa, o que utilicen un tiempo de intercampaña para hacer promoción de precampaña o de campaña, ¿no? En fin, digamos, esta parte es la que coincide, ¿no?, con las competencias originales de la sala especializada. Nada más que la sala especializada también ha tenido 3 momentos distintos de desarrollo, ¿no? En un primer momento, basada en estas competencias específicas que la determinaban como una sala netamente sancionadora, se llegó a considerar por la propia sala superior como una instancia administrativa con funciones jurisdiccionales, ¿no? Por fortuna esta idea se modificó y entonces se le catalogó ya como una instancia judicial y haciendo un poco correspondiendo a esta catalogación, ¿no? El tribunal tiene, o la sala tiene ahora una serie de competencias
que rebasan lo netamente sancionador y que la colocan como un órgano que tutela de manera relevante y destacada los derechos humanos. ¿De quiénes? Pues claramente de los sujetos que están involucrados en el modelo de comunicación política. Pero estos sujetos son variados, ¿no? Personas que tienen capacidades diferentes, ¿no? Aquí se han establecido algunas medidas, como por ejemplo cintillos en los promocionales o mensajes que sean de audio para que quienes tengan debilidad visual o auditiva puedan recibir el mensaje que se está generando. Estos son de los primeros criterios que tutelaron derechos humanos, ¿no? El interés superior de la infancia. Aquí les voy a platicar ya mañana un poco cómo hoy estamos instalados en una cuestión de cumplir formalidades, ¿no? Pero que quizá es momento de empezar a pensar en una en relación con niñas, niños y adolescentes, en una cuestión que controle contenidos. Y para hacerlo les voy a platicar de un caso que tuvimos el año pasado y que generó mucho debate, en fin, pero que pronto va a volver, ¿no? Que es el caso de Yawi. Y violencia política de género. Creo que con esos tres nos vamos a llevar sin duda a la clase de mañana. Violencia política de género con todo lo que implica, no solamente la definición normativa, sino los criterios de sala superior, pero sobre todo las realidades que hoy se viven. Ya les platicaba del show del Monchi, mañana les voy a platicar si juzgamos o no un asunto de violencia de género de una mujer que murió. O sea, eran derechos personales, ¿no? Entonces, ¿se puede atender o no? También les voy a platicar desde luego de este último asunto que resolvimos de violencia contra las mujeres trans, ¿no? Y sobre todo lo que más me interesa a propósito de las dificultades que ya más o menos platicamos ahorita es poner sobre la mesa más dificultades que hay, ¿no? Cómo se tutelan y sobre todo cómo se reparan debidamente los derechos humanos, ¿no? Lo pienso y con esto, si me permiten, entonces acabo por hoy. Lo pienso así en general, ¿no? Se me ocurre un caso en donde una mujer vaya, por ejemplo, a un hospital para que le quiten el apéndice y resulta que los médicos se equivocaron y le quitaron, digamos, o le hicieron una salpingoclasia, ¿no? Le cortaron una trompa de Falopio y esto evita que pueda tener hijos, ¿no? ¿Cuánto cuesta una trompa de Falopio? Pero además, ¿cómo tazo, cómo mido el valor de una trompa de Falopio para una mujer que quiere tener hijos frente a una mujer que en su proyecto de vida no quiere tener hijos? ¿Es lo mismo? ¿Es la misma afectación? Bueno, un poco lo mismo se presenta en el caso de la violencia de género. La violencia de género, que tiene muchas manifestaciones, también tiene muchas repercusiones. Y hay unas que son medibles, ¿no? Que tienen como algún parámetro objetivo a partir del cual se puede establecer alguna reparación, pero hay otras que cómo reparas, ¿no? Entonces ya eso lo platicaremos mañana. Yo les agradezco esta primera sesión y pues les deseo un buen día y mañana les seguimos. Gracias.